comenzar por aplicar mi crema. Estoy utilizando esta de la marca Cermat de la línea Energy System. Como primer de rostro voy a estar utilizando este que es el Martini Prep de la marca de Laura Sánchez. Voy a poner unas gotas por todo mi rostro. Como primer de sombras voy a estar utilizando este corrector que es de la marca de MC Cosmetics. Ahorita no tengo ningún primer de sombras, se me terminó el de Urban Decay que estaba utilizando y quiero comprarme otro pero no sé cuál. Quiero probar con primers económicos, así es que recomiéndeme alguno por favor. Como sombras voy a estar utilizando este cuarteto de la marca Bisú que ya es viejísimo, yo lo tengo desde creo que desde que empecé mi canal. Y es el número 7, es un cuarteto de verdad muy muy otoñal. Vean, está bien, bien bonito. Y bueno, pues voy a tomar el color naranja y lo voy a aplicar como color de transición. Del mismo cuarteto, ahora voy a tomar esta otra sombra que es una café y la voy a depositar en la esquina del ojo. Y lo mismo voy a estar haciendo en el otro ojo, voy a aplicar el color café y lo voy a integrar con el naranja. Así súper bien. Y bueno, pues ahora voy a tomar un poco de corrector y voy a limpiar la mitad de la almendra de mi ojo. Y bueno, mis chicas, pues ahora voy a tomar este pigmento que también es de Bisú en el número 1. Es un pigmento dorado y lo voy a aplicar encima donde puse el corrector. Y bueno, pues así es como quedan más o menos los ojos. Ahora voy a aplicar un poco de esta base de Bisú en el número 02. Y bueno, pues esta es la base que voy a estar utilizando. Y como corrector voy a estar utilizando otra vez este de MC Cosmetics. Voy a poner un poco en la zona de la ojera y lo voy a difuminar con esta brocha que es de la marca de Pink Up. Ahora voy a sellar la base y el corrector con estos polvos translúcidos de la marca Cocoa. Ahora voy a poner las mismas sombras que puse arriba en la línea inferior de las pestañas, solo el color naranja y el café. Estoy aplicando la sombrita con esta brocha de Amorous en el número 207. Es una brocha que les recomiendo muchísimo porque trae para difuminar y para aplicar pues sombra en esta parte. Ahora voy a pintar mi ceja con este lápiz de la marca Cassandra Kashuk en el tono Dark Coffee y voy a cepillarla y del otro lado la voy a pintar con este lado. Ay, casi me picó el ojo. Voy a limpiar el exceso de polvo
Como ustedes saben, mis chicas, yo tengo muchos perrijos, así es que por lo mismo voy a comenzar a grabarles la voz encima del video. Para hacer los contornos y aplicar el rubor, voy a estar utilizando esta paleta de la marca Perplex. Está bien completa y bonita esta paleta y bueno, pues a mí me encanta y se las recomiendo muchísimo. Como iluminador voy a estar utilizando uno de la marca de Pink Up Cosmetics en el tono Radiance. Y aquí voy a estar haciendo un clásico cat eye en color negro. El plumón que estoy utilizando es de la marca Benefit. De hecho, el plumón y una máscara de pestañas que van a poder ver a continuación son los únicos dos productos que utilicé de gama alta porque ahorita ando fascinada con estos dos productos. Así es que bueno, pues una disculpa ahí. Como labial voy a estar utilizando este labial de la marca Level, que es un color vino metalizado. Como ustedes saben, me encanta ponerme piedritas en los ojos y bueno, pues en este video no va a ser la excepción. Voy a poner un poquito de pegamento en la esquina de mi ojo y voy a pegar una de estas piedritas que te las venden en las tiendas para uñas. No se preocupen, son muy grandes, así es que no creo que se me metan a los ojos. Ya por último voy a aplicar unas pestañas postizas y listo. Así es como luce el maquillaje terminado. Completar el maquillaje, ¿qué les parece este precioso vestido de flores de la marca de Shein? Como ustedes saben, Shein maneja muchos vestidos y de verdad que está excelente la calidad. Y bueno, pues en esta ocasión quise utilizar este porque me encanta la tela y aparte se ve súper tierno y bonito. También la diadema es de Shein y el collar es de Trendy. Mis niñas, recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.